Bueno, egun on guztioi eta mila esker hemen izateagatik. Azken egunetan, Euskadin izan ditugun gertaera desberdinei buruz hitz egiteko dei egin zaituztegu. Dakizuen bezala, bi aste mugitu izan ditugu euskal politikan. Komunikatu, atxiloketa eta manifestaldi jendetsuak bete dituzte gure egunkari eta albistegiak. Eta ez da pozik. Gelditzeko egoera. Krispazio gehiegi, zarata gehiegi eta zatiketa gehiegi. Hau ez da, Euskadin dugun erronka handiena. Arazo larriagoak ditugu aurrean, krisia, lagabezia, zerbitzu publikoen murrizketak, ezin gaitezke beti gatazkarekin bueltaka ibili. Horregatik, alderdi guztiei, baina bereziki alderdi jeltzaleari, dei bat egin nahi diot. Erantzukizunez eta zentzuz jokatu dezan. Euskal gizarteak dituen arazoak ez dira zatiketaren bidetik konponduko, akordioaren bidetik baizik. Alderdi jeltzaleak euskal gizartea plurala dela eta pluraltasun honen bidetik soilik lortuko dugula Euskadi aurrera ateratzea onartu behar du. Eta Urkullu lehendakariari nazte borraste guzti hau konpondu dezala eskatzen diot. Euskal bidea akordioarena da, ulermenarena da, ditugun arazoak konpontzeko ezberdinen arteko elkartasunarena. He querido comparecer ante ustedes ante la sucesión de acontecimientos de los últimos días relacionados con los presos de ETA, con el final de la banda terrorista que han puesto en evidencia la capacidad de la política cuando se ejerce mal para generar problemas donde no los había y tensionar a la sociedad hasta extremos inaceptables. Creo sinceramente que los intereses y las preocupaciones de la ciudadanía están muy lejos del foco al que ha apuntado la sucesión de despropósitos de las últimas fechas. Y por lo tanto es urgente parar esta escalada, introducir cordura y sensatez en el debate político y recobrar el rumbo perdido para acertar en estas cuestiones, pero también para fijarlo lo que deben de ser las prioridades de los responsables públicos, que son las prioridades de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. No me extenderé en el repaso de los acontecimientos porque los conocen perfectamente y conocen también la valoración que los socialistas vascos hemos ido haciendo en cada momento, empezando por el aprovechamiento que el mundo de Sortu sigue haciendo del tema de los presos de ETA, que es un problema fundamentalmente suyo que quiere trasladarnos a todos los demás, seguida por una operación policial chapucera impulsada desde el Ministerio del Interior con un afán propagandístico y, por lo tanto, desde una perspectiva política partidaria y no desde una política de Estado, que estuvo a punto de arruinarla, y de una manifestación prohibida primero, cuando es una manifestación que sabemos todos que se celebra todos los años, incluso cuando ETA mataba, y rescatada después por un PNV que, por miedo a enfrentarse al mundo de Sortu y renunciando a mantener la exigencia con ese mundo, acabó acompañándolo en su exhibición, ofreciendo una imagen nada airosa de un partido de gobierno y de varios cargos institucionales marchando codo con codo con expresos terroristas. Y como colofón a todo esto, el bronco debate de ayer mismo en el Parlamento Vasco, reproduciendo por enésima vez la disputa frentista en torno a los presos, al supuesto conflicto, a ETA, ante una ciudadanía que asiste con hastío a un debate político cada día más alejado de sus problemas. Y lo evidente es que no podemos seguir en esta dinámica perversa. Tenemos que sacudirnos esa rutina en la que a veces parece que nos sentimos muy cómodos de girar y girar alrededor de los temas relacionados con el terrorismo. Es necesario hacer una gestión del final de ETA inteligente, responsable, con altura de miras, desde la máxima exigencia para que ETA se disuelva y desaparezca definitivamente y para que el mundo de Sortu no rentabilice el final de ETA. Tenemos que poner en valor de una vez por todas que la violencia terrorista ha dejado de ser el problema más acuciante de nuestro país, que se ha acabado, que la sociedad vasca hace tiempo que ya asumió la derrota de ETA,
que la democracia y el Estado de Derecho han ganado al terrorismo y no devaluar y poner en cuestión por intereses partidistas esta victoria colectiva. Hoy, además del final de ETA, los desafíos que nos ocupan y nos preocupan más allá de cerrar las consecuencias dejadas por el terrorismo son otros. Los problemas sobre los que nos urge la ciudadanía son la salida de la crisis económica, el progresivo aumento de las desigualdades en nuestra sociedad, el desempleo, la falta de crédito a las empresas, la sostenibilidad de los servicios públicos, modernizar el país, y toca que asumamos definitivamente esta situación, empezando por el Partido Popular y el Gobierno de España, que no puede estar permanentemente atenazado y queriendo contentar a las expresiones de la derecha más extrema. Es a él a quien le corresponde hacer una gestión inteligente y con visión de Estado del final del terrorismo que logre acabar con los últimos rescoldos de la banda sin alimentar el victimismo del mundo de la antigua Batasuna. El Partido Popular tiene que creerse de una vez que hemos ganado a ETA y que lo hemos hecho sin que el Estado haya cedido a ninguna de sus pretensiones. La foto de Durango, de un grupo de expresos mayores aceptando a regañadientes la legalidad penitenciaria, es la más clara imagen del fracaso de la estrategia terrorista. Y sería conveniente que todos pusiésemos un poco de empeño en hacer pedagogía en este sentido. Como decía Imanol Zubero hace unos días, la paz era esto, que dejasen de matarnos y de extorsionar. Y a partir de ahí hay que actuar con cordura y, por supuesto, sin perder la firmeza para cerrar definitivamente el ciclo del terrorismo y asentar una verdadera convivencia ciudadana y concordia ciudadana basada en la pluralidad de la ciudadanía vasca, en la aceptación del sistema democrático y en una memoria colectiva que impida diluir las responsabilidades de los terroristas y de quienes les han dado cobertura a lo largo de todos estos años. Y el Gobierno de España tiene que recuperar los consensos necesarios con las fuerzas políticas de este país. Tiene que buscar sintonía y políticas compartidas con el Gobierno vasco. Tiene que apostar con la ley en la mano por una política penitenciaria diferente, que busque y que permita la reinserción de los presos que estén dispuestos a hacer el recorrido democrático. Y tiene que dejar de hacer política partidaria con la política antiterrorista y con la convivencia en el País Vasco. Inteligencia y altura de miras también para no caer en las permanentes trampas de sorto. Un mundo que no puede pedirnos a los demás que resolvamos sus problemas, ni mucho menos que asumamos su relato y su estrategia, como ha sucedido en la manifestación o con la manifestación de Bilbao. Hablemos seriamente de este asunto. Son ellos los responsables de haber alimentado y jaleado al grupo de presos de ETA. Son los que les animaron a ingresar en la banda terrorista primero y aplaudieron después sus atentados. Son ellos los que durante años les han impuesto una doble condena al impedirles acogerse a los beneficios penitenciarios. Y son ellos los que deberán ahora hacer frente a sus frustraciones una vez que toca reintegrarlos en esa democracia que intentaron destruir. Por lo tanto, que Sortu no pretenda repartir y socializar responsabilidades. Suyo, en primer lugar, es el problema de los presos. Aunque el resto podamos facilitar, acompañar o ayudar en esa labor, si hacen lo que saben que tienen que hacer. Los poco más de 500 presos de ETA no nos pueden ocupar más tiempo y atención que los más de 167.000 parados que tenemos en Euskadi. Y esto es algo que debemos entender todos, pero que debe entender especialmente el PNV y el Gobierno vasco, que demuestran tener más urgencia en atender este tema que a otras cuestiones como los planes de empleo o de recuperación económica que seguimos esperando. Tenemos que responder a los retos de la ciudadanía vasca y el Gobierno, con el Lehendakari a la cabeza, tiene que gobernar y tiene que adoptar las decisiones que den respuesta a esos retos, a esos problemas y a esas prioridades. Y en lo relativo al final de ETA y la consolidación de la convivencia, hay que pasar de las palabras a los hechos. Y el Lehendakari tiene que propiciar la máxima unidad y el máximo consenso para posibilitar que todos juntos gestionemos de forma inteligente el final de ETA. Tiene que ser exigente con el itinerario democrático que todavía le queda por recorrer al mundo de Sortu. Y tiene que hacer un trabajo riguroso
en el relato de la verdad, en la aplicación de la justicia y en la cercanía a las víctimas. La sociedad vasca es una sociedad plural en las ideas y diversa en los sentimientos de pertenencia. Y la aceptación de esta pluralidad es un requisito imprescindible para la convivencia. Solo desde la suma entre diferentes podremos sacar a Euskadi adelante. Recrear las políticas de frentes, además de ser una experiencia ya probada y fracasada en Euskadi, no contribuye en nada a hacer frente a los inmensos problemas que tenemos por delante. Hace 4 meses, cuando firmamos el acuerdo para construir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva, dije que con esa firma los socialistas vascos ofrecíamos lealtad, pero que exigíamos también lealtad. Desde luego, las imágenes vividas este fin de semana en Bilbao ayudan poco a fortalecer esa confianza. El PNV ha asegurado que esa foto ha sido excepcional y que no se va a repetir pese a las invitaciones de Bildu o de Sortu. Y quiero creerle. Pero quiero dejar muy claro también que el Partido Socialista no va a permitir que, una vez que hemos conseguido lo más difícil, que es derrotar a ETA, la cuestión del cierre del terrorismo envenene el debate político y sea la excusa para reeditar uniones soberanistas que fracturen a la sociedad y dinamiten la convivencia. La vía vasca es la vía del acuerdo, del entendimiento, la de la unión entre diferentes para resolver los problemas que nos afectan a todos y a todas. Y esa es la vía que tenemos que recorrer. Por eso quisiera hacer un triple llamamiento al Gobierno de España para que actúe con inteligencia y visión de Estado, sin partidismo, sin dar alas al victimismo del mundo de Sortu, al PNV para que su miedo a enfrentarse a Batasuna no le haga perder la necesaria firmeza en los principios éticos y democráticos que hemos mantenido hasta ahora, y al Lehendakari Urkullu para que lidere una verdadera política de convivencia ciudadana en este país. El Partido Socialista se compromete a trabajar en esta dirección y a tender los puentes necesarios para hacerlo posible. Nada más. Y nada menos. Y ahora preguntas. Pues lo que tiene que ocurrir es que alguno deje de confundir lo fundamental y lo accesorio. La ponencia es un instrumento y, por lo tanto, lo accesorio. Lo fundamental son los principios que inspiran la ponencia y el recorrido que tenemos que hacer en este país para asentar la convivencia. Y los principios, con el mundo de Sortu, en las posiciones en las que está hoy, no están garantizados para que esa ponencia tenga el recorrido y el resultado que debe de tener. Y, por lo tanto, me parece que el PNV debiera de preocuparse más por esos principios democráticos, por eso que he llamado yo y que hemos llamado todos, el suelo ético que se necesita para empezar a trabajar en este país y no dar alas a otro tipo de aventuras. Bueno, también deberán aclararse, ¿no? Porque otros dirigentes, incluso el presidente del partido, del Partido Nacionalista Vasco, dijo otra cosa diferente. Y por eso lo que yo hacía era una especie de acto de buena voluntad, queriendo creer que efectivamente el PNV no va a volver a caer en esas trampas y que el PNV entiende que lo que necesitamos en este país es asentar esa convivencia, pero teniendo en cuenta los principios básicos que acabo de decir, un relato veraz que no diluya las responsabilidades de lo sucedido en este país, justicia, respeto y consideración con las víctimas y respeto a lo que significa la democracia con sus leyes y sus normas para seguir avanzando. No lo he hecho, pero creo que no se trata tanto de pedir reuniones públicamente, sino tener encuentros discretos para que esto sea así. Yo he puesto encima de la mesa
lo que el Partido Socialista tiene muy claro que debe ser este recorrido. Y este recorrido debe buscar el máximo consenso entre las fuerzas democráticas. Este recorrido tiene que ofrecer una política inteligente y no partidaria de este final del terrorismo para conseguir la desaparición de ETA y la convivencia en el País Vasco. Este recorrido tiene que entender la pluralidad y la diversidad de Euskadi para hacer un país entre todos y no unos contra otros. Y esto no se hace a través de anuncios de encuentros públicos, sino a través de encuentros que pueden ser discretos para resolver los problemas que han podido suceder estos últimos días para recuperar la senda de lo que tenemos que hacer. Pues que se avance en esta dirección. Bueno, este que estamos viendo, ¿no? Tenemos dos procesos dentro del Partido Socialista, porque va a haber dos procesos electorales, ¿no? Hay que hacer un proceso de primarias para decidir los candidatos en las elecciones autonómicas, municipales o forales, y hay que hacer un proceso de primarias para decidir quién será nuestro candidato o candidata a la presidencia del Gobierno de España. Lo que tenemos que buscar es el calendario que mejor acomode estos dos procesos y que busque el mayor consenso dentro del Partido Socialista, y esto es lo que va a hacer el Comité Federal el próximo sábado. Y a partir de ahí estoy convencido que absolutamente todos nos vamos a dedicar a lo que hace falta en este país. Para cerrar un poco esta cuestión, el Partido Socialista de Euskadi se va a dedicar a la política vasca. Entramos en un año complejo, intenso, en el que tenemos retos importantes, seguimos en crisis y además el Gobierno vasco anuncia que posiblemente Euskadi salga más tarde que el resto de España. Tenemos, en febrero se va a constituir una ponencia sobre el nuevo estatus en la que el Partido Socialista quiere hablar del significado del estatuto y cómo mejoramos. Tenemos unas elecciones europeas, es decir, tenemos cosas lo suficientemente importantes como para no desviar la atención en otros asuntos y no lo vamos a hacer. Te acabo de decir que voy a hacer mucha política en Euskadi por todo esto. Pues cuando se pongan en marcha las primarias. Será cuando lo decida el Comité Federal del sábado. Esto tiene un calendario. Y ya saben todos que se ha hablado de que el calendario tendrá primero una fase en la que los candidatos o candidatas tendrán que recoger avales, una segunda fase en la que se elaborará el censo de todos aquellos que quieren participar en esas elecciones primarias, no siendo militantes del Partido Socialista, y una tercera fase que será una especie de campaña entre los candidatos. Bueno, pues cuando haya que se abra en esas primarias y haya que empezar a recoger los avales, será el momento en el que los candidatos o candidatas decidan si lo son. No, hay ocasiones en las que los medios de comunicación hablan mucho de esto, mucho más de lo que hablamos nosotros en el Partido Socialista. Tengo la misma opinión que el PSC, que el PSC aprobó en su Consejo Nacional por más del 80%, diciendo que no iban a avalar ninguna aventura soberanista que no tuviera un refrendo legal y acordado con el conjunto del Estado, porque eso significaba el enfrentamiento, la ruptura en la sociedad catalana. Y uno puede entender que sobre cuestiones morales puede haber cierta libertad de voto, ¿no? Aborto, algunas otras cosas, pero desde luego en cuestiones que son nucleares del proyecto político, no. Yo creo que nadie debería hacer paseillo.
Lo importante que es que vaya a declarar o que haga el paseillo. Pero no ella. No, 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 es que parece que lo que estamos diciendo es que es ella diferente. No, es que nadie debiera hacer un paseillo. Porque estamos confundiendo, iba a hacer una burrada, estamos confundiendo también aquí lo accesorio y lo fundamental. Piensas fatal. Tienes unos pensamientos impuros. Acabo de decirlo. ¿Cuándo? No, yo imagino que todos los que quieran decidirán o adoptarán su decisión. Claro, uno no es candidato a nada que no existe. No existen todavía las primarias en el Partido Socialista. Y acabo de decir, el Partido Socialista de Euskadi va a hacer la política de Euskadi y yo soy su secretario general. Y me voy. ¿Las que va a hacer el PSE, en el que va a venir Rubalcaba, He oído esas interpretaciones, me iba a decir de mentes calenturientas, porque es que parece que el Partido Socialista ya no puede hacer nada si que se interprete de una manera torticera. No, en el último congreso el Partido Socialista, por cierto, como en otras federaciones, decidió volver a retomar una cosa fundamental, que es la formación de los cuadros y de los militantes socialistas, y poner en marcha ciclos de conferencias, de especies de cursos, que cuanto mayor sea el contenido o el nivel de los participantes, pues mejor para esto. Y nosotros hemos puesto en marcha un primer ciclo en el que efectivamente viene desde Felipe González a Susana Díaz, a Javier Fernández, a Martin Schulz, a Emilio Tiveros, con esa intención, punto, ninguna otra. Y verán cómo en el futuro seguirá habiendo jornadas, encuentros, cursos, conferencias del Partido Socialista de Euskadi, porque es lo que nos comprometimos a hacer en el Congreso. Todas las demás interpretaciones son estrambóticas. Vamos, es una cosa increíble. ¿Ya? Vale, gracias, Gerrikasko.